Nuestra comunidad se reúne cada domingo para escuchar la palabra de Dios, para rezar juntos, para que dejando nuestros trabajos, recordemos que Dios mismo nos está cuidando, nos da la vida y las fuerzas para trabajar. Hacer fiesta en los domingos es dedicar un día a la semana para el Señor. Es cumplir el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Dios que dice, vamos a bendecir al Señor que nos manda a trabajar y descansar. Suane kumu ni embuniza tanga da ya ala no demba. Una ngoya kwa kwa ni bojo suan bose ni bia su wefi asa ni bia su yala ne fufuru ne bi chore bi seibe bi simane ne zameme a kalbia a gobiye a gofobia a gobi ningbe ne bi ma bose ajem le fele musang ene no watong buramus no va que osa en el Evangelio en Benalé, guay camo fermo se. Veas, voy fiasam, bien les amemen en alumbene, ni guane, dice, yo voy por Diebi, canto de Clara. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso veo a Santa María siempre viva, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Yolanda. Yolanda. Yolanda, bienvenida. Por nuestros difuntos, por todos los difuntos de Basilio Gujo. También rezamos por todos los difuntos de Mariano Nguema. Y en acción de gracias y peticiones de dones, rezamos por Cosme Sima,
por Felisa, Frida Anco, por su salud, por Pedro el Abeyema, por su salud, por Antonio Unsuengema, por sus cumpleaños, por Juan Sergio, por sus cumpleaños, Elena Patricia Mokui Mtutumu Angue y Pedro, Gregorio Unsue Esono, Yolanda Bienvenida y familia, también por Adela Mangue y familia. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia que apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Un cohete santo. Primera lectura. Lectura del libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 12 al 15. El Señor quiere que el hombre dedique un día a la semana para descansar, para rezar, para pensar y cantar a Dios. Vamos a escuchar el libro donde está escrito, es decir, hacer las fiestas sean santas, no paganas. Bisuo, un lamosu, o de Juane Aba Mumvena. Bio, efustan, un long a omia pe, a coquin long a omia tan. Ntizama, a inaman brabina, a tu ramos ya fan, na que yo. Ayane yuare, ayane tem, ayane fulusa. Bisuo, Aba Mumvena di, en momentilan, ne a tem le mofet, en el noal, en el mofet mote, mobon fubat. Ese no abomó a Buanenso, Juane Calacre. Lectura del libro del Deuteronomio. Así dice el Señor, guarda el día del sábado, santificándolo como el Señor, tu Dios, te ha mandado. Durante 6 días, puedes trabajar y hacer tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No haréis trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el forastero que resida en tus ciudades, para que descansen como tú, el esclavo y la esclava. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor, tu Dios, con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor, tu Dios, guardar el día del sábado. Enyenti atuana, bale mozan ofuwa, abala nenti zanwe alomodo. Ono ebwesen ye mamo sewe, amo lume samanayo. Be, emu zanwe, one moza yuan, wakambo nti zanwe. Mita o bwesen yezin, gewa, ngekwan duwe, nga loa duwe, nge nyan duwe, nge tekan duwe, nge biyem duwe, nge nung ato aki swan duwe. Mpaene a loa duye de yuwa bofe aluwa men. Simaneene ongo loa ekipto. Yane di zambuye enyanga pe owin. Yan kumbuwe yan samanena. Jamte edeti a jaone oba alemu zambuye. Mkote ono kongdi. Thank you.
en la segunda lectura del segundo libro de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 11. San Pablo fue perseguido muchas veces por predicar el Evangelio, pero no se cansaba, porque sentía la fuerza de Dios en su corazón. Visuó e calambe, ane ni entran ababe y fufun con ti Pablo, angachi voy a cuento. Vidue e fuznin, un long saman a que un long a omi ambo. Un fufun con ti Pablo, va de tiranea vio na carefiaza, vo, anji guatamesim, amune angaora ningu usama, nemunete, mbiana ne calambe. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Dios que dijo, brilla la luz del seno, de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yeah.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes. Él les dio también a sus compañeros y añadió: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía parálisis: Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: Extiende la mano. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Amusatara, Jesús y Ebombes y Colben, Bangatian en fin, Bouliye, Ano, Ebombes y Colben, Banyan finete, Anabasumanabadi, Obebe ambo en fin, Edo Bafaricio, Bangatoina, Donye, Yenembaina, Bobo, Ejaminen Kilan, Amusatara, Eda Jesús angaya la nubo ajo ibana iye nemiya belang ejam David yabo bobe senyi ben bengabo eyong bengawo zeng benganyi endezama metama faranen abiata eda bengasum nebati mifom motunia mi fomo mi mbana fa bobo fara e baba sona bati mio e da nga mera kwat a joye na benga bo satara na satara a sia na manmut sena manmut nya sia na satara e da fobana e manmut Ako satara ayok ngekina ane madang yuk alur satara nyano angga berakenyi andizam morezing ambo nizamete ambo bosi amuna angga kwana melaratit edefo eborbombova bengakong mfayena bakumayen nge Jesus a senyibot amusatara ya amkuala beken neba kenya soman eda Jesus angazo emora anga kwan melara tirna wama tanyi tebye za kona bia ezizan eteva
Eda angasire eborbombo vena. Zatam bayanabo amusatara. Ya aberanaborumben, ya beranaborabe. Yenambona boyperumot amusatara ngekifana lingno motawu. Eda eborbombo vena bengalik monumati. Nyano Jesus angabo babo. Amuna olun onga sonya nemosi ya mbean botemia borbete edo angato emoranga pan malara tirna sami enam ano mote anga sami enam edo mote anga lige elero nyana benga twin andizam edo befarisios ya birodianos binga sumna biakong Jesus ya jamazen anabane nyawin palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos cristianos, amadísimos hermanos, buenos días a todos. Buenos días. No te dirían buenos días a todos. Buenos días. Agradecemos primeramente a Dios por habernos permitido estar aquí y ahora para celebrar una vez más, o mejor dicho, exaltar una vez más su fuerza, como cantaban en el Salmo. Solo con la fuerza y el poder de Dios realizamos nuestros quehaceres. Nada de lo que estamos haciendo o que proyectamos realizar puede llegar a realizarse con nuestro propio medio. Nada. Por eso estamos aquí, alegres y contentos, porque una vez más la fuerza de Dios se ha vuelto a manifestar en nuestras vidas. Nos hemos reunido aquí también para agradecer enormemente al Señor por habernos permitido gozar de la presencia de sus hijos, Anselmo y Desiderio, a los que Él ha elegido para sumarse a estos otros, algunos un poco más viejos, otros quizá un poco más jóvenes, como el padre Pascual, ¿no? En la tarea que él mismo encomienda a cada cual, cada uno con su función, cada uno a su manera. Siempre es bueno recordar que Dios es el que da y nos exige de acuerdo a lo que nos ha dado. No hace falta intentar hacer lo que el otro hace, porque no es lo tuyo. Haz lo tuyo y hazlo bien. La segunda lectura que hemos escuchado me ha llamado mucho la atención, donde Pablo dice que llevamos un tesoro en las hijas de Pablo. Todos los aquí presentes sabemos que cuando tenemos algo importante en casa, hacemos el esfuerzo primero en no dejarlo los niños para que no se gasten. Si es un artículo de mucho valor, hasta podemos esforzarnos en que tal otra persona no sepa lo de los cosas, porque a veces perdemos confianza, ¿verdad? Igual que esta otra persona pase por detrás y me haga perder lo que tanto estimo, lo que tanto me hace presumir. Esta es la vida que Dios nos ha dado, pero sobre todo la vocación de cada uno de nosotros es un tesoro de Dios, pero que llevamos en vasijas de barro. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, nuestras vidas son como el huevo
¿Quién de nosotros puede jugar con los globos en la galera? Vamos a encontrarnos en que no se caiga, porque si se cae, se estropea y nos perdemos. Así es nuestra vocación. Y cuando llevamos este tesoro que es nuestra vocación en vasijas de barro, la palabra de Dios de esta mañana, al menos en mi meditación, me ha orientado a reflexionar un poco sobre lo que es la norma, la ley. La ley, la norma, el poder, ¿por qué no? ¿Qué hacemos de las normas que nosotros mismos elegimos para guiar nuestra sociedad? En una sociedad como la nuestra, las cosas funcionan con mucha similitud como el tiempo de los hebreos. Hemos seguido en la primera lectura como el pueblo de Israel se alegra. ¿Por qué? Porque Moisés les recuerda las enseñanzas de Dios. Haces tú trabajas, tú te vas al bosque, te vas al mercado, te vas al despacho, no sé cuánto, ya el día de la semana descanso. Hay que descansar. Pero por desgracia, esta normativa se convirtió no solo en una obligación, sino en una opresión. ¿Para quiénes? Para los que no tienen apellidos. ¿Para quiénes? Para los pobres, para los míseros, para los enfermos, para los mendigos. Unos obligan y otros están llamados a obedecer, les guste o no. Por eso Jesús en el Evangelio dice, mirad, esta no es la norma que viene de Dios. Este no es el espíritu de la ley, la que viene de Dios para que el hombre se salve. Si llevamos un tesoro en vasijas de barro, la ley no debe presionarnos a que la vasija de barro se rompa. Esta no es una ley de necesidad. ¿Cuántas veces tú y yo, aquí presentes, obligamos a la gente a aceptar, realizar lo que nosotros mismos ni queremos respetar ni podemos respetar? Simplemente porque somos fuertes. Simplemente porque somos fuertes. No hace más de dos semanas, no sé si esto ha llegado aquí, la detención de los que no son de nuestro país. ¿Por qué razón? Por ser indocumentados. ¿Esto ha llegado a Bata? Por ser indocumentados. La pregunta es, ¿cómo uno que tiene dinero, trabaja, realiza su comercio, va a poder decidir aceptar que le lleven donde sea, le lleven a la cárcel porque no quiere hacer documentos? No dudo mucho. ¿Cuántas veces tú y yo que somos guineanos nos vamos al Centro Nacional de Documentación para conseguir identidad personal y nos pasa cuatro meses sin tenerlo? Pero no saben que lo hacen por teléfono. Chicos, ¿qué pasó ahí? Lo trae. La ley se aplica a algunos y para otros no pasa nada. Este espíritu de ley es el que Jesús critica y combate aquí y ahora. Queridos hermanos, estáis llamados no solo a representar esta ley, sino a defender esta ley, tal como Jesús lo hace. ¿Qué llamamos a esto? Estáis llamados a defender esta norma, recordando que todos nosotros llevamos una vocación, que es nuestro propio tesoro. Los momentos nunca han sido fáciles. Y me atrevo a decir que difíciles tampoco. Todo depende en qué contexto nos encontramos y qué queremos hacer de nuestras vidas. Nada es imposible. Si Jesús pudo recordar a los fariseos lo que deberían hacer con la ley, también podéis hacerlo. Pero si a Jesús, después de haber hablado así, la gente empezó a programar cómo asesinarlo, hay que estar también dispuestos a ser asesinados. Si esto todavía no había salido de nuestra mente,
hasta ahora no habíais comprendido esto, la tensión. Después de mi santo día poder decir, yo lo sigo, y nada va a pasar. ¿Quiénes serán los fariseos que vais a encontrar en vuestras vidas? Yo seré quizás primero. Los fariseos, en tiempos de Jesús, era esa gente muy inteligente que dominaba la ley. Tiene a unos juristas de ahora, los aprobaron, los jueces, tan, 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 tan. Dominan la ley, exigen que se cumpla al 100% de ellos mismos, están en centro de esta exigencia. Esto no debería ser así para vosotros. Este pueblo que ha dejado para que estéis donde estáis, este pueblo que aplaude ahora, también quizás será este mismo pueblo que el día de mañana, cuando surja un problema, en vez de venir a menos, hijo mío, hermano mío, padre mío, esto no debería hacerse así, se irá a la televisión a sombra o a la televisión lineal. O en su defecto, como nuestros hermanos no les van a permitir publicar cualquier cosa, pasamos por WhatsApp, insultamos, criticamos, hablamos mal. Recuerden, Jesús ya vivió esto. Fíjense hasta qué extremo. A Jesús le critican por haber curado a un enfermo simplemente por ser un sábado. Día de despejo, día de descanso. Simplemente porque para ellos no respetó la ley. ¿Qué ley permite que uno duerma hambriento simplemente porque la comida ha hecho no sé cuándo, no sé qué? Esto no existe. El Señor nos recuerda que lo más importante de nuestras vidas es esta propia vida nuestra, que es nuestra propia vocación para que cumplamos el momento donde estamos. Si esto no se conserva, no hacemos nada. Nada, absolutamente nada. Mi tiempo va a estar muy mal día de ser. Y el Santo es un mejor. Y el tumba de va. Y el gran todo va a ser al mundo. Es tan bajo, va a ser un mamasiato. No me lo digo. Otro de tener el camino a su vida y a su vida. Por la noche, te da tiene salud. Acá le llevaba son cuatro. Llevaba son cuatro. Es la mansión. ¿Cuánto es la ley? ¿Nunca? ¿Ya comprendéis? El hecho de que la ley de la vida 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 de Anda no vaya a llegar a mí. Abu. Abu, ¿qué acá no me vaya a llamar a tu abuelo? ¿Qué acá no me vaya a llamar a tu abuelo? El octavo, la pana de tu piano. Me da ese tío ya, pero no me he dicho. El otro lado, la pana. Esto no me va a ir a llamar a tu abuelo. La mano, si me acuerdo. El tiempo, ¿cómo está? Y yo soy de tu abuelo. Y al que viene mi día, viene a ver, mora, pero, ¿Qué es lo que se llama?
Ah.
Non.
Reunidos en la unidad, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Para que todos los hombres descubramos que hemos sido hechos a semejanza de Dios y los respetemos siempre, roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren por ser cristianos, por ser perseguidos, calumniados, gastados y gastan su vida para dedicarlo a Jesús y a la palabra, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar las costumbres paganas de nuestras fiestas y seamos capaces de vivirlas sin borracherías, abusos, peleas y divisiones, roguemos al Señor. Por todos los difuntos de nuestro poblado y por todas las personas enfermas, roguemos al Señor. Por todos los que pertenecemos a la Iglesia de Jesús, de manera especial, por el Papa, nuestro obispo, nuestro párroco y nuestro catequista, para que la fuerza del Espíritu Santo les haga ser fieles del Evangelio, roguemos al Señor. Por nuestros nuevos hermanos, Anselmo y Desiderio, para que el Espíritu de Dios les acompañe siempre a predicar y a predicar el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. En acción de gracias y petición de dones, por nuestros hermanos, Cosme y Sima, Felisa Frida, Pedro Ela, Antonio Uzue, por sus cumpleaños, roguemos al Señor. Por todos los difuntos de Basilisa y yo, todos los difuntos de María Angema, para que el Señor les acoja siempre, roguemos al Señor. Por Juan Sergio Esteban, por sus cumpleaños, Elena Patricia Utuí, Gregorio Uzue, roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orar, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias por siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Ya lo he puesto. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia que viene a postrar la tierra, y de venir aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Mateo Coyana, y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, todos los difuntos de Castilla del Sur, todos los difuntos de María, a quien llevaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, nación de gracias y bendición de dones. Cosme Sima, hermano Mangue, por su viaje, Felisa, Frida, por su salud, Pedro Elga, Reyeno, por su salud, Antonio Sue Indema, por sus cumpleaños. Juan Sergio Ebender, por sus cumpleaños. Elena Patricia Mocri, Cultumo Angué, y Pedro Gregorio de Sono Angué. Por Yolanda, bienvenida y familia. Adela Mangue y familia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y santos José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Yeah.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Gracias igualmente. Me siento, ¿no? Thank you.